Última hora 13 de noviembre 2018. Cada noche los números expresados por la estadística demuestran la repercusión y el alcance del rating de cada programa de la televisión argentina. Anoche, las cifras siguieron la tendencia de siempre y los resultados lo evidenciaron. El programa de Marcelo Tinelli, El Bailando 2018, no logra avanzar, y nuevamente ocupó el tercer lugar del rating del prime time nocturno, superado ampliamente por los paquetes televisivos propuestos por Telefe. Los grandes ganadores de la noche fueron, La Voz Argentina y 100 días para enamorarse. Los dos ciclos televisivos son notoriamente opuestos, sin embargo, logran atraer a la audiencia. El show televisivo obtuvo 18.5, mientras que la telecomedia consiguió el segundo lugar con 140 puntos. En tercer lugar, Showmatch alcanzó 13. Un récord, si se tiene en cuenta la poca diferencia que sacó su clásico rival, la ficción protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupla A, Juan Minujín y Luciano Castro, ya que lo superó por la mínima diferencia, pero por la mínima o no, lo sigue superando, y el conductor del 13 no logra remontar su mal año en la pantalla chica. Parece que la propuesta de anoche, sobre todo la presentación de Sol Pérez y Esmeralda Mitre, dos de las mediáticas participantes que encienden la pantalla, aportan polémicas y peleas entre jurados y concursantes, fue el acierto de Tinelli, que casi logra remontar su posición en la medición general. Sin embargo, la otra propuesta del 13, Mi Hermano es un Clon, no logra mejorar, a pesar de su cambio de horario y de la polémica entre sus protagonistas y la jurada del Bailando, Laurita Fernández, la ficción ocupó el cuarto lugar con 8. 9. Y, para finalizar el top IBE, Telenoche 13, se ubicó en la quinta posición con 8. 3 puntos de rating. La noche del Bailando 2018 tuvo un insólito acontecimiento familiar, el conductor, Marcelo Tinelli, aprovechó la presentación de Esmeralda Mitre y apuntó contra una jurada del certamen de baile y le realizó un insólito reclamo. Era el turno de Esmeralda, y a la hora de dialogar con la participante, Marcelo, hizo una sorpresiva relación y terminó involucrando a Florencia Peña. El contexto surgió a causa del cumpleaños de la jurado, quien cumplió años el pasado 7 de noviembre, hizo una fiesta el sábado, invitó a Mitre y no a Tinelli. A mí me pasó una cosa muy curiosa. El sábado me enteré de que la señora Florencia Peña festejaba su cumpleaños por mi hija. Me preguntó si íbamos a ir juntos y yo le dije que a mí no me había invitado. Me sorprendió, expresó el conductor. La jurada se sorprendió y solo atinó a decir, vos tenías el cumpleaños de Ope, manifestó la actriz, en referencia a la celebración del productor del programa.
Para finalizar el reclamo a su consuegra, le preguntaron al empresario si le dolió la situación y él respondió, ¿cómo no me va a doler? Sí, hasta veo con su hijo, Tomás Otero, los partidos de Independiente, dijo, y luego concluyó, la tuve que depositar a mi hija en la puerta y me quedé afuera. La verdad que lo lamento. Tras la foto que desató los celos de la jurado del Bailando 2018, Laurita Fernández, en la que aparece su novio, Nicolás Cabré, con otra mujer, se trata de su compañera de ficción, Flor Vigna, ahora se sumó una inédita famosa que aportó su respaldo a una de las rubias involucradas. Se trata de Paula Chávez, la modelo y conductora. Decidió involucrarse, luego de una semana del fuerte enfrentamiento entre las famosas, y realizó un posteo en las redes sociales para mostrar su postura. Siempre es bueno recordar este video, fue el comienzo del mensaje que acompañó el video que publicó en su cuenta de Instagram. Luego continuó, una época muy caótica. Yo recién parida, Pedro Alfonso en las finales del Bailando, Oli que se adapta y vive todo con alegría siempre. Y Flor Vigna la mejor compañera y sostén. Te queremos para siempre, expresó. En la publicación, se puede observar a su marido, Pedro Alfonso, ensayar una coreografía para el certamen de baile del que participó. Cabe recordar que Pedro, fue compañero de baile de Vigna y ambos fueron la revelación del certamen, y se convirtieron en los flamantes campeones de la edición 2016. Sin expresarlo directamente, Chávez, tomó una notoria posición en cuanto a la polémica entre las dos famosas del mundo del espectáculo, y se mostró a favor de la bailarina y protagonista de la ficción del 13. Verónica Ojeda y Diego Armando Maradona fueron pareja durante 9 años. Extrañamente, cuando quedó embarazada la relación llegó a su fin. Desde entonces, tuvo varios enfrentamientos con su ex por en defensa de su hijo Dieguito Fernando, quien desde hace 2 años no ve a su papá. Invitada al programa de Carolina Ardoay, Pampita Íntima, Vero habló sobre su hijo de 5 años y cómo lidia con la ausencia del 10 en su vida. Diego está lejos en la vida de Dieguito y hace 2 años que no se ven, arrancó contando. De mi parte siempre está la mejor predisposición, así como también de mis abogados y mi familia. Pero si no sale de él querer ver a su hijo Beta, hace poco estuvo en la Argentina, aseguró. Luego reveló que el niño tiene problemas para comunicarse. Dieguito va al psicólogo porque le cuesta hablar. Pero eso es un bloqueo emocional que tiene. Le hice todos los tratamientos, hasta lo he llevado al exterior, Ed.
le hice el estudio del sueño más para ver si está funcionando bien su cabecita. Salió perfecto, pero todo depende de él que salga adelante, explicó. Pampita entonces le preguntó si ese problema para hablar tenía que ver con la ausencia de su padre, a lo que Ojeda respondió que creía que sí. Yo lo siento. Uno de los médicos habló con el papá y le dijo que era importantísimo el contacto físico. Pero no importa la respuesta que le dio porque no está buena. No quiero hablar mal del padre, contestó. Yo estoy apoyándolo, a Dieguito. Había arrancado a full con la tele y paré todo cuando los médicos me dijeron: Dieguito tiene que hacer los tratamientos. Son intensos, duran 3 o 4 horas todos los días. En febrero cumple 6 años y comienza primer grado, así que tiene que empezar bien, con todo, narró. Finalmente, la mujer aseguró que ella había cuidado de Maradona en su momento, al contrario de Rocío Oliva, a quien no nombró. O está demasiado expuesto y no lo cuidan. Lo exponen de maneras que no son buenas para él, opinó sobre la situación del futbolista la indirecta relación que eso tiene con su actual novia.